cuál va a ser el equipo. ¿Qué piensa, o pensó, mejor dicho, Juan Antonio Pizzi para jugar mañana? Un 4-4-1-1. Cuando hablábamos que en la pretemporada estaba haciendo un 4-4-2, bueno, algo no lo convenció el entrenador. Seguramente fue Antonio Medina para el cambio de esquema. Brown va a ser el arquero, en defensa Zarif, Talamonti, Lecky, Delgado. Estos cinco, lo mejor que se ha visto en la pretemporada de Rosario Central. Maximiliano Lombardi va a jugar por el sector derecho. Mozo y Rivarola. Andaba la sensación que Rivarola no iba a estar para el debut, pero lo probó el día miércoles con Julio Mozo y realmente trabajaron muy bien también con el aspecto defensivo. Los dos volantes centrales, el doble cinco que preparó Juan Antonio Pizzi. Ricardo Gómez, atención que si hay penal, Ricardo Gómez es uno de los candidatos a ejecutarlo. Le pega muy bien al balón Ricky Gómez. Galvariz como media punta, como enganche. Y Gonzalo Castillejos entonces, el único 9 de área, el único delantero va a ser Gonzalo Castillejos. Además de esto, y ya hablamos del equipo, García, Valentini, Gerardo Pérez, Ballini, Rivero, Carrizo, Viglieri, Medina y Costa en un ratito parten rumbo a Capital Federal a la espera del partido. Gómez le pegó en el centro que terminó con gol de Lombardi. Exactamente, en el ámbito central. Le pega muy bien. Sí, sí. Le pega. Es el encargado del tiro libre también. Vamos a presentar la formación del equipo local. Aquí está Defensa y Justicia, rival Canalla. Defensa, Perafán, Velázquez, Fayard, Goux, Goicochea, Richie, Jerez Silva, Díaz, Rearte, Fernández y Víctor Piris Alves. Bueno, muy bien. Bueno, ¿después seguimos? Después seguimos. Me tengo que ir a la pausa.